Hola a todas, espero que estén muy bien. Hoy en este video quise como recrearles un make-up no make-up. Es como trato de arreglarme para salir y verme una persona decente por la vida, no andar con cara de tuto todo el rato. Espero que les guste y si les tinca la idea, entonces sigan primero. Primer. Este es el I Love Stage de Essence. Me lo aplico en todo el párpado. Como mi intento anular. Si pueden ver, este es mi ojo izquierdo. Y en mi ojo izquierdo tengo un montón de manchitas por acá. Muchas pequitas. Y en el otro lado, no. Muy raro. Pero también es perfecto. Voy a ocupar de las sombras prensadas de L'Oreal. La 016, que esta es mate. Es un color mate. Y la voy a aplicar arriba. Como iluminador. Y este es un pincel de difuminar de 76 de Videlium Tools y listo. Después con este pincelcito, con este que es de Everyday Minerals, que es de difuminar, voy a ocupar el rubor de feito atrás, que es el suede. Tomo un poquito y lo paso por la boca. La idea es que sea un make up no make up, así que ya ahí yo lo paso así y hacia arriba haciendo la cuenca. Listo. Con un pincel lengua de gato y ese color, ese que es un color nude, un color piel, lo paso por todo el párpado. Tomas con este pincel sin sombra, como que no se note el corte del corte de la sombra. Y voy a ocupar este corrector BB Cream de Garnier en mi ojerita. Ahí. Así. Para neutralizar. Yo tengo una vena hipermarcada ahí. Pero hipermarcada. Una cuestión ya demasiado marcada. Y entonces aplico mi ojito ahí, y para darle un poquito de iluminación y no se me note tanto eso de ahí, voy a ocupar el True Match, corrector True Match en el color 4 beige, que es más clarito. Loco ahí. Es el de Real Techniques, el Deluxe Gris Brush, que es este así. Lo voy a difuminar. Tal que así. Voy a meter un poquito ahí porque sigue siendo marcado, muy marcado. Ahí. Listo. Ahora voy a tomar unos polvos para sellar. Voy a ocupar estos, los Blood Powder de MAC. Y mi color es el Medium Dark. Y estos polvos son increíblemente buenos. Con esta brochita, que también es de Real Techniques, es la Setting Brush.
Toquecitos para cenar. Toquecitos. ¿Ven? Dura. Estos polvos realmente los tengo hace mucho rato y son increíbles, increíblemente buenos. Ya. En la línea de agua voy a aplicar un tono nude. Este Scandalize de Rimmel London en el color 005 nude. Voy a tomar una brochita tal que así y con un color café, ese café no tan oscuro, café medio, voy a tomar un poco y voy a delinear aquí. ¿Por qué? Porque a mí se me manchan las pestañas cuando me echo el corrector o el lápiz y como si no tuviera pestañas abajo. Entonces, lo mejor es como tratar de delinear el ojo, que es la forma natural de mi ojo. Yo eso trato de hacer. Trato de delinear la forma natural de mi ojo. Liz Taylor. Entonces ahora solo queda la máscara de pestaña. Y ahí creé la pestaña y me coloqué máscara de pestaña, que estoy ocupando en este momento una de Level, que es la Megalis Extend, que es como una máscara que hace que las pestañas queden así. Me queda con pestañas, wow. Y abajo solamente me puse a, me apliqué arriba la máscara de pestaña, abajo nada. Ahora voy con el contorno y voy a ocupar el mismo rubor que ocupé de sombra, el mismo. Voy a ocupar el Suede de Sleek con este brochito, que también es de Real Techniques. Es la Multitask Brush. Y voy a hacer contorno. Este se supone que es un rubor, pero yo lo ocupo como de contorno porque es como un color así como... si pueden cámara un color así, ¿ven? Que es como lindo, como medio tierra, por eso lo ocupo como contorno. Y no me eché base en la cara, solo mi crema hidratante y eso, no me eché nada de base. Y bueno, el corrector, que ustedes vieron que me eché en las ojeras, pero me apliqué en las ojeras, pero no me apliqué base el día de hoy porque se supone que es un make up, no make up. O sea, lo que uno hace cuando quiere salir arreglada, pero no ultra mega maquillada. Yes. Entonces, un poquito ahí. No verme tan paliducha porque yo por la vida soy una persona muy pálida. No pálida por la vida. Y ahora como rubor, eso sí que siempre me aplico rubor y contorno y rubor porque siento que sin eso, morish. Ah, primero, antes de eso, me voy a aplicar un bálsamo de labios. Estoy ocupando este de Sierra Bis, que es de vainilla. Sierra Bis, vainilla. Y que se supone que es un bálsamo labial orgánico. Que esta brocha venía en un set. Voy a ocupar ese color, que es de la paleta de un trío de blush, que es de 3. Y se supone que sería el color Candy Floss. Candy Floss. This. Ese color. Entonces, con un poquito nada más porque pigmenta que te morí. Y ya alcanzamos el otro lado. Que súper pigmentado.
sábado. Por eso estoy como tan súper peinada, porque en verdad no soy así en la vida real. Soy una chascona. Una chascona por la vida, pero como ahora tengo el pelo mojado, como que se ve ordenada. Listo. ¡Tarán! Solo me falta. Voy a ocupar uno de estos pañuelitos para retirarme el exceso del bálsamo. Lo retiro y voy a ocupar un color súper natural para el día a día, que yo se lo robé a mi mamá. No, mentira, se lo vi a ella y le dije: mamá, ¿tú ocupas ese labial? Y ella, como no se maquilla mucho, me dijo: no, en verdad no lo ocupa, así que si lo querías, llévate. Y yo lo tomé para mí. Es uno de Essica, de este formato que no sé cómo se llama. Dice longwear, I don't know. No sé, dice labial de larga duración. Y el color es el Natural Dawn. Y hay millones de HSOCO, millones de números que no sé. Así que yo creo que el color debe ser Natural Dawn. Y es este color. No sé si lo pueden ver. Ay, me siento tan realizada haciendo esto. Es este color. Color como de mis labios, pero mejor. Que ese vamos a aplicar. Y listo. Estoy lista. Y de verdad, como súper cómodo de llevar el labial. Pegajoso ni nada. O sea, así soy realmente, chascona por la vida. En verdad nunca me peino, no soy mucho de peinar ni nada de eso. O sea, decente, ¿no? Espero que les haya gustado. Si les gustó, un like me ayudaría mucho, y que compartan este video si les gustó. Voy a tratar de hacer más cosillas. Tengo pensado hacer para el siguiente video, que seguramente lo voy a grabar el día de hoy porque tengo un poco más de tiempo, mi té favorito, que por supuesto son tés de ayer, que yo sé que no todas las personas compran en esa página, pero creo que en el Jumbo lo están empezando a vender esa marca, entonces quería recomendarles los tés que he probado de esa marca, que son muy buenos. Espero que les guste. El siguiente video, si el video lo subo antes o lo subo después de este, no importa, igual voy a dejar el link abajo